Buenos días desde el truco del almendruco. Hoy os voy a explicar una información que puede ser muy interesante. No está contrastada con los científicos más high society del mundo, pero sí, amigos míos, no han sido capaces de decir que este método no sea correcto o no funcione. Así que quien lo quiera aplicar, se trata de cómo seguir aprovechando las famosas mascarillas que evitan el contagio por coronavirus. Tengo aquí dos modelos. Que lo he hecho aposta, un modelo que, como veis, tiene la parte metálica, una parte metálica, que sabéis que la parte metálica es completamente incompatible con los microondas, y otra mascarilla que tenía su parte metálica, pero que yo se la he quitado para poder esterilizarla. El método es muy sencillo. Si no tenemos nada que calentar en el microondas para aprovechar la energía eléctrica, cogemos un vaso de agua para evitar que el microondas reviente o se sobrecargue, que sabéis que los microondas siempre tienen que tener un contenido orgánico dentro, como puede ser el H2O, el agua. Metemos el vaso en el microondas, encima, no específicamente encima, sino dentro del microondas. Lo de encima es por comodidad, podéis ponerlo al lado si queréis. Yo lo pongo encima por comodidad, para tapar un poco el vaso, y nos evitamos tener que tapar. Ponemos la mascarilla. Ya, asegurándonos que no tiene nada metálico, cerramos el microondas, lo ponemos a máxima intensidad, 30 segundos, con 30 segundos sobra, y le damos marcha. El vaso de agua impide que el microondas sufra. La mascarilla ahora mismo está recibiendo ondas microondas que, como sabéis, no sé si alguien ha metido algún tipo de insecto en un microondas. Yo sí lo he hecho, y revienta como si fuera una bomba. Entonces ahora mismo nos estamos cargando todos los virus o cualquier ser vivo que tenga la mascarilla. A los 30 segundos sacamos la mascarilla. Vamos a esperar que terminemos. 30 segundos viene a ser suficiente. Quien quiera asegurarse más le puede dejar un minutito, porque no pasa nada al tener el vaso de agua dentro. Ya hemos... esterilizado la mascarilla, la cogemos de un sitio donde no la contaminemos, sacamos el vaso de agua con cuidado de no quemarnos, y ya tenemos para su siguiente uso la mascarilla. Una buena idea sería que cada mañana, cuando calentamos el café en el microondas, metamos la mascarilla no encima del café, sino a un lado, y aprovechamos esa energía eléctrica de calentar el café para esterilizar la mascarilla ese día. Y con eso ya tenemos, digamos, el uso de la mascarilla y cómo esterilizarla, para que nos dure día a día, pues no sé, lo que cada uno quiera. Desde el truco del almendruco, que tengas un buen día.